listo. Vámonos con el chiquito de la información, Rolis Contreras. Adelante, mi Rolis. Buenos días. ¿Cómo estás, chiquito? Chiquito, chiquito, chiquito. ahí está, ya te vi. Buenos días, aquí estamos felices, contentos. Eso. Ay, no, llegó del Pori ayer. Ya fregado. Ay, cállese. Qué bárbaro. Recuperándonos, ¿verdad? Sí, bien. Muchas cumbias, mucho bailón. Sí, no, 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 te vimos ahí. Andabas de apestosito, ¿eh? Andabas de apestosito. Ya traen te vimos. Ojo pachichi, mijo. Ay, ojo pachichi. Sí. No, hombre, no, estoy triste porque ya no pude llegar allá al bailón. Ah, no fuiste. A las cumbias. No fuiste. No, a las preposadas. No, es que. A ¿qué las pasó? Al precopeo. Sí. Preposadas y precopeo. Ajá. No, pues es que andaba grabando para la iniciación de allá de lo de canal de Cameo Network. Ajá. Entonces, pues ahí andaba con la Madu y ese asunto, pues ya sabes, cuando vas a grabar, Raúl, pues se tardan. Sí. Se retrasó y pues ya. Wow. ¿A qué llegas a echar el agua del trapeador? ¿A qué te eche el agua del trapeador? ¿A qué te va? Pues no. Dale. Ya definitivamente, pues ya, o una cosa u otra. Estás en una, o estás en el jale o estás en la fiesta. Ande, entonces, pues preferimos estar en el. En el jale. Pero me cuenta que estuvo ahí la Sonora Santanera. Sí. Amenizando el, que estuvo bueno el bailongo. Ajá. Que estuvo ahí el. La del mudo, apa. ¿Mm? La de la. Es la boa. Lo sabe. Y el turqui. Lo sabe. Ay, güey. Pero bueno. Pues ya estamos aquí, mi estimado Raúl, público bonito, público querido. Pues vámonos. Venga. Con información del mundo del espectáculo. Oigan. Y sorprendidos el día de ayer porque por la tarde noche, sí. Sherlyn, de 34 años de edad, sí, señor. Soltera y sin novio. Sí, correcto. Pero resulta que anuncia que está en Varas Dulces. Sí, está preñada. Sí, me sorprendió. Que durmió sin calzones. Lo primero que me pregunté cuando supe, dije yo, ¿y quién la embarazó? Pues salía de una relación, venía otra, salía y digo, ay, güey, ¿qué onda? ¿Cómo pasó? ¿Quién fue el buenón? A ver, dime, ¿quién? Oye, Raúl, dime. ¿No sería el brujo? ¿El cuál? Ah, el brujo Jorge. ¿El Jorge? Ajá. Oye, pues, ajá. Ya ves que andaban ahí en el mitote de que si es bruja, no es bruja, sí. Que si pide favores, no es pide favores. Pues le resultó el pues ahora sí que ahí el endulzamiento. Claro, el amarre. Claro. Se comenta, mi estimado Raúl. Sí. Porque aquí, mire, no es, la sorpresa para mí no fue, al igual que Raúl, si está embarazado o no. Digo, no, ya está en edad de merecer. Sí, claro. Tiene 34 años. Está bonita para las, a las bonitas las embarazan. Exactamente. A temprana edad. A mí me sorprendieron dos cosas. Número uno, pues, ¿quién es el papá, no? Y número dos, el preñador. Ajá. El cemental. Y número dos, Raúl, oye, se la vendió a la revista Hola. Correcto. De México. O sea, se supone, a mí el perfil de Sherlyn va más para el TV Notas, ¿no? Para esas cosas. No, pero es que nice, no es perrada. Es que ella, perdón, ella es perrada. Sherlyn. Ella no es. Anaí sí es más pipiris nice. Anaí es más pipiris. Hoy en día también le compra mucha. No. Dulce María, ¿no? Sherlyn se ha refinado, güey. O sea, en los últimos años Sherlyn se ha refinado bastantito. Yo no sé, perrada no creo, güey. Caballo. Sí, cómo no. Pero para estar en el Hola. Más populachona. Ella es populachona, ella es perrada, ella es terrenal, ella no anda ya con... Pero bueno, sí. Ahora sí que no tiene la culpa la abuela, sino la que le... Es una cenicienta, mijo. Ella le... Pues se vendió, Raúl. Ahora sí que tú ofreces, ya si te compran o no. Pues le ofreció esta exclusiva que la da la revista Hola, que es para gente pues acá de alto nivel, iba a decir de alto pedo. Ah, sí se puede, ¿verdad? Decirte alto pedo. Oigan, pues acá, pues de la gente, pipiris nice, ¿no? Sí. De la gente de bar o de la gente bien, pues ahí sale en portada. Oye, Raúl, y junto a Leticia. Sí. ¿No? Ahora sí que Leticia, la de España, sale ahí en la portada. Capaz que yo fui que la embaracé. Que no usa el anillo de matrimonio, dice. Claro. La sortija. Oye, Raúl, qué delgada está la Leticia. ¿Quién? Leticia, vamos. Es que todas las reinas son delgadas, ¿no? Sí, claro. Todas las reinas son flacas. Dicen que ser flaco, Raúl,
sobre todo, ¿no? Para sí. la corona, uh-huh. es ser elegante. Es Ajá. elegancia, uh-huh. es distinción. Y toda la ropa te queda. Sí. Hoy pusimos varias imágenes de la princesa, de la reina de Inglaterra, ¿sí? Porque pues fue noticia, obviamente, ya está la cumbre de la OTAN, están todos los meros mandones del mundo, del primer mundo. Y fíjate que la estaba viendo y donde más la veo a la princesa, la reina de Inglaterra, cada vez está más jorobadita y más jorobadita. Girita. Sí, más empinadita. O sea, va caminando, pero siempre la joroba le va creciendo más y más y más a la que antes estaba girita, ¿te acuerdas? Mm-hmm. ¿Te acuerdas la serie este de Crown? No, de Netflix, donde sale bonita, sale bien y acá y todo el rollo. Pero entre más va pasando los años, más jorobadita la reina. Ya tiene como 97 años. Todos los años. 93. ¿No? Tiene todos. Todos ya. Oye, nosotros sí. nacíamos y ella ya era viejita. Y era viejita. Tiene 93, güey. 93 años. 93 años. Pero, oye, pero andar todavía en los eventos, recibiendo. Sí, las piñatas. Mira, ahí estamos viendo precisamente lo que pusimos en la mañana a la reina, ¿no? Y cada vez todavía de pleitera, Raúl, y manoteadera. Pleitera. Increíble cómo le hace la señora. Sí. ¿Qué come? Dice será el sombrero que cada vez la va empinando más. ¿Verdad? No, ayer no usó sombrero. Ayer cuando tuvo la comida. Yo nunca la he visto sin sombrero. Ayer traía peluquita. No, traía peluquita, la blanca. No, se ve bien, pero sí jorobadita. Dice, no estabas viendo a la reina, estabas viendo al turqui. Dice, jorobadita. ¿Pero si es peluca de ciudad? Pues no, se ve muy normal, ¿eh? No se sabe. ¿De qué dice? Es peluca la que trae la reina, ¿no? Debe ser. ¿Tú crees? Se le cayó el pelo ya a la señora. ¿Tú crees? Oye. De repente no, güey. Se le ve muy bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, ¿le hicieron una chamba? Bueno, pues es la reina, pues sí. Tienen que hacerle buenos trabajos. No. Ajá. Igual y se vaya con el chamú acá. Mira cómo camina, mira. 93 años, mírala. Ahí está. Todo ahí dice, ya, dale por aquí, güey. Dale. Y con taconcitos. Taconcito y todo el rollo. Y faldita, sí. ¿No? Y faldita, sí, vestidito verde, sí. Perro, güey. Wow. Ajá. Ahí está. También tiene como Carmen Salinas, ¿no? Sí. 150 Oye, a mí se me hace que se puedan intercambiar ropa la reina Isabel y Carmelita Salinas. Tienes toda la razón. Sí. Le queda muy grande la ropa. Les quedarán a los dos la misma. Uh-huh. Fíjate. Las chanclas, muy parecidas. Está más delgada la reina, ¿no? Sí, ¿tú crees? Está como más ancha Carmen Salinas. Más anchita. Ya sí, dijiste gorda. No, no, anchita, o sea, no necesariamente gorda de panzón, sino más ancha, como que más sombruda, más espaldona, ¿no? Más okay. Mueble ancho. Sí, okay. Sí. Pero estira, bueno, pues ahí está. Estira. Sí. Ahí está la reina que nos va a enterrar a todos, Raúl. Sí. Qué bárbara. Muy girita y mucha memoria y de mucho guantecito y todo. Ajá. Bueno, pues sale en la portada. Mira, de Lola nos fuimos hasta con la reina. Sí, con Chabela, sí. La reina Isabel. Pues sale en la portada la Leticia, ¿no? La Leticia. Yo por eso quiero tanto a mi Yellow, Raúl. Mm. Porque es de las pocas buenotas, ¿no? Ajá. De las de mucho de todo, así. La Yellow. Tiene todo. Digo, muchas. Tiene carne. Gotas, así, sí. ¿No? Fíjate que. No, en persona no es tanto, yo la neta, ¿no? O sea, la Yellow sí es muy bonito y todo, pero yo creo que es más es más el marketing que tiene. Súper marketing. O sea, no está neta, mal. Es una súper mujer es admirada. Es hermosa y todo. Y hermosa y tiene talento y todo lo que quieras. Su edad. Pero creo que le dan demasiado crédito a su belleza y que realmente es una persona normalona. Está sobrevalorada. ¿Vale? Es que tenemos aquí en la imagen a la reina y a Carmen Salinas juntas, vestidas igualitas. A las dos reinas, la reina de México y la reina de Inglaterra. ¿A poco no están igualitas? Igualitas. Como no, también pasa como reina la Carmen Salinas. Es el mismo traje, güey. Mira, el mismo sombrero, güey. Nada más que uno es azul y otro rosa. El estilito, ay, carita. Carmen y Maximiliano. ¿Quién es quién? La reina de México, la reina separadas de al nacer. Dice, aquí podemos ver a la reina y a Isabel en la misma foto. Oye, y el Rollis trae el traje de Melania. Mira, el traje que traía de Melania allá. El traje amarillo. Un amarillo. Sí, la América Melania y el Rollis también. No, es la chamarrita del niño de eso, ¿no? La misma. Fíjate. Nada más le falta el globito. Ajá. Sin globito no hay fiesta. Sin globito. Oigan, bueno, pues estábamos que ahí. La Sherlyn que está preñada. Que salió bueno, por la Sherlyn. De todo lo que salió por la Sherlyn que nos sorprende porque sale en la revista Hola de la gente de Pipiris Nice, a un lado de Leticia, ¿no? Y bueno, Tal vez Sherlyn fue el publicista de Sherlyn, tal vez le ofreció la nota
a Ola para que pusieran, digo, si es de la perrita Sherlyn, entonces, y no pertenece a Ola, entonces me hace entender que el publicista de Sherlyn se la ofreció la nota de agrapa a Ola, con tal de ponerla en portada y tenerla exclusiva a cambio de la publicidad que recibe Sherlyn con esta noticia, ¿no? Ajá. Debe ser, ¿no? No me la pagas, la pero yo quiero salir en el Ola, no quiero salir en revistas de la perrada, pero macuarras pedorras, y quiero salir en el Ola porque me da el prestigio, me da caché, ¿no? Aquí la situación es, le probó Sherlyn, le probó con uno, le probó con otro, estuvo a punto de casarse 2-3 veces. Sherlyn, a mí se me hace una mujer guapa, yo sé que hay gente que me ha dicho, ay, no está guapa. A mí se me hace una mujer guapa, Sherlyn, pero no funciona. Hay gente que no le funcionan las relaciones como a ella por alguna u otra razón. Probablemente sea culpa de ella. Uno no sabe. Uno las ve, uno los ve y uno no sabe cómo es esa persona, qué defectos podrá tener o qué difícil podrá ser esa persona para poder cuajar una relación de pareja. La situación es que ella fue a Nueva York. Ella se inseminó, en todo caso, y ella va a tener un hijo. No sé de quién. Inseminación artificial. Palabras de ella, Rollis, es: fui a una clínica en Nueva York, no le dije a nadie y fue más fácil de lo que yo imaginé. Va a ser un embarazo dulce, amoroso y muy deseado. O sea, entonces fue a Nueva York y pues se puso en manos de doctores para tener un bebé. ¿Ok? ¿Quién será el donador de esperma? Puede ser Pedro Reyes el Caraturki. O el Rollis también, Raúl, que fue a Nueva York precisamente ahí, a donarle esperma. Sí. ¿Quién será? Ahí tenemos en el banco de... ¿Quién de será? ¿De verdad? ¿Ya estamos listos? Bueno, ya volvemos con más. Va a tener un hijo mío. United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo. Ponles lo mejor. Si es Goya, tiene que ser bueno. Ahora también lo puedes escuchar en Euphoria On Demand. Es el podcast del show de Raúl Brindis. Prende tu computadora y escúchalo completito. Es el show más perrón. El show de Raúl Brindis. Hola, buenos días. Hola a todos, show perro. Mis jeans favoritos, la marca que era mi favorita cuando iba en la secundaria, como en el 83, era Vidal Sassoon. Esos eran mis jeans favoritos, tenía unos de mezclilla y unos de terciopelo rojo. Esos me los compró mi mamá en Liverpool, ahí solamente los podías conseguir y eran como un tesoro para mí. Bueno, saludos a todos. Show perro, perrísimo, perrón, elevado a la cuarta potencia. Raúl, mi esposa y yo, Raúl, usamos cualquier jeans, nada más con que nos miremos bien. Cuesta 10, 15, 20, que no pase de $30, pero solamente que nos miremos bien, mi esposa y yo. Se mezclía Girbao, estaban bien perrules, mostazas, cafés, verdes, amarillos. Un saludo desde Cotton Valley, Luisiana, trabajando en la XTO. Muy bien, amigos, muy buenos días. Yo sé que estamos en vivo, Carita. Perdón, Carita. No nos regañes. No nos regañes, güey. 8 de la mañana, 37 minutos, centro, 9:37, hora del este. Vámonos con el chic. Aquito de la información. Saludos para Eric Rubio y toda la gente de Matamoros, Tamaulipas. Muy buenos días. Se están durmiendo, dice Felipe de Jesús, hombre. Saludos desde Laredo, Jamie Yukon. Saludos, gracias. Vámonos con el chiquito. Buenos días, chiquito. Adelante.
Ahí está, mira, mira. Mira, a ver, aquí, ponte derecho, estamos. Ponte derecho, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te puedes subir el zipper tantito, por favorcito? Súbete el zipper de arriba, de arriba. ¿El pantalón o el de... No, no, de la chamarra. ¿Hasta arriba? Hasta arriba, hasta arriba. No, sí, sube el zipper de la chamarra. Espérese, hasta arriba. Ahí voy. Ah, es que... Me voy a agarrar los pelos de la barba. Ay. Qué dolor. ¿Qué pasó? Ah, ándale. Ay, ahora ponte derecho. Tortuga. Es el mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora levántate, da un paso hacia atrás y pon los brazos hacia los costados. ¡Ah, aquí está! ¿Qué tal? El Melania de los espectáculos. El Melania. Es el mismo. Es el vestido de Melania Trump. Sí, el mismo, mijo. Ah, qué. Es igual. Es que te estamos comparando. Es el mismo. El mismo. Que por cierto, creo que se lo criticaron a Melania Trump el vestido. Ya ves cómo la raza, ¿no? Sí, sí. Ya ves que hoy en día nada nos embona, Raúl. No. Nada. Pero sí, no, realmente no le quedaba muy bien ese vestido que llevaba Melania. Es que tiene un porte especial, pero... No, Melania. Pero como que ese no le luce mucho. Como es muy... Todo amarillo. Claro, como sí le luce, ¿Cuánto costó tu chamarra, mi querido ¿Esta chiquito? ¿Chamarrita? Sí. Ay, no, esta chamarrita es de qué será. No, unos $20. $20. ¿Sabes cuánto costó? $20, $30, sí. ¿Sabes cuánto costó el de Melania? Te costó wow. La cantidad. Es Valentino, para empezar. Marca Valentino, 4,600 euros, ese amarillo canario, 4,600 euros que vienen siendo, ¿qué te gusta? $4,000 americanos. 4,600 euros son como 5,300. Está más caro el euro que el dólar. Sí, por eso te estoy diciendo. Si son 4,600 euros. Son $5,100. $5,100. $5,100 del abrigo Valentino. No más. Sí, es lo que no cuesta. Más. Pues yo lo veo igual que el abrigo del chiquito. Era el Melania, el espectáculo. Sí, el Melania. Melania Contreras. No le digo. Melania Contreras. Aquí andamos. Anda apoyando a la América, okay. Amigo. Ok, bueno. Amarillo Melania. Ahora ahí va el otro. También enjaretarme al equipo. Sí. Bueno. Oigan, vámonos. Ok. Vamos con el asunto. ¿Estamos con qué? Con Sherlyn. Oigan, hablando de portadas, también el día de ayer salió la revista GQ, en México. Sí. Esta, pues, ¿qué? Pues es de la moda de machines, ¿no? Hablando de moda, de Melania y todo el asunto y de Sherlyn. Sale en portada Maluma. Sí. Pero también, Raúl, híjole, se lo acabaron con el... Ya ves que siempre le encanta dar también de qué hablar al otro, ¿no? Sí. Con sus atuendos. Siempre saca algún detalle para que, pues, dar de qué hablar, ¿no? Aunque sea el detalle... Pues se vaya a lo ridículo, como podríamos decir. Sí. Pero está en la nota, está en el ajo, ¿no? Uh-huh. Es como la Chiquis. Maluma y la Chiquis, Raúl, no hay semana que no se hable de ellos. Ok. No hay semana. También me acuerdo sus pantalones. Una cosa u otra, sí, claro. El blusón no, así como se lo la paso. Chiquis, ¿no? Sí. No, ya ve que la Chiquis sacó una foto ahí que fue a buscar, Raúl, los tomates, el jitomate bola y los aguacates tipo Hass. ¿O no? El aguacate Hass. Sí. Al mercado con un atuendo, pues, de noche, ¿no? Muy elegante. Ajá. Bueno, ahora, regresando al tema de Maluma, aparece, Raúl, ya lo estamos viendo ahí, un pantalón, hablando de pantalones hoy, un pantalón que dices, ese pantalón es de dama. Ajá. El color, pues, yo creo que a mi papá no le gustaría mucho, ¿verdad? No, un palo de rosa, pa. ¿O sí le gusta? No, es como melón, ¿no? Color entre rosa. Melón y melames. Sí, entre melón y melames. Sí. Entre melón y palo de rosa. Rosa melón. Rosa melón. O palo melón. Un palo melón. No, pues, es como un rosa celeste, ¿no? No, ese está como más para, ¿no? Para la primavera, no para el invierno. Ok. Pero mira el fondo que tiene, es un fondo pálido. Primaveral. Mira. Sí, y aparte, ¿dónde te la puedes tomar, Reyes? A lo mejor estás en Brasil, a lo mejor estás en la India. Aparte, o sea, ¿cómo vas a decir que todo ese estilo de pantalón es muy fresco? Entonces, me imagino que va con el lugar donde está. Pues claro. O sea, no se va a poner un abrigo de mink en un paraíso de ese tipo, ¿no? Pero no, a mí no me gusta realmente ese atuendo que trae. Hay un rapero, bueno, hubo un rapero muy famoso, se llamaba Pimp C, aquí en la ciudad de Houston, muy famoso. Trabajó con Jay-Z también toda la onda. En un video sale él, ¿ves que en Houston en verano cómo se pone la temperatura?
súper caliente. Y entonces, sí. Él se pone un abrigo, ajá, de mincas, esos abrigos, esos, pero de esos peludos grandotes, eso, y le dicen, sí, oye, güey, pero espérame, o sea, la temperatura. Y dice, ajá, no importa, yo tengo que salir así porque en la televisión no hay temperatura. Ajá, correcto. Y ya sale con su abrigo al 105 grados y se grabó el video. De acuerdo. Oye, esos pantalones que trae el Maluma son como los de MC Hammer, ¿no? ¿Te acuerdas que eran así bien como acampanadotes, así grandotes, flojos? Vaporosos, ¿no? Sí, sí. Vaporosos. Sí, sí. Uh-huh. Y de esos que se los mete uno, Raúl, con los zapatos puestos porque sí, está tan acampanado, tan ancho, uh-huh, que te lo puedes poner. Bueno, y trae un blazer color huesito, color blanco. Ajá. Y las chanclitas igual, ¿no? Sí. Las chanclitas igual, también blancas. Y pues esa es la tendencia, esa es la moda, según Maluma. No, ajá, Raúl, los comentarios que le hacen, ¿no? Sí. Híjole, no. Siempre que saca un atuendo, sí, es para meterte, sí, al Instagram y botarte de la risa de lo que le ponen, ¿no? Los Reina de los afligidos le ponen. Mariposa de barrio, gata bajo la lluvia, señora de las lomas, mujer de madera. Ay, no, le ponen, sí, rosa mística, sí, no, madrina de bautizo, le dicen, que anda vestida de madrina de bautizo. Bueno, pero pues ahí está Maluma, sí, y nos está dando de qué hablar. Dice Mario que son pantalones tipo Diego Rivera. Yo no sé. Los de Diego Rivera eran la panzota. Los de Diego Rivera eran tipo los de Joaquín Pardavé, o sea, arriba de la panzota, ¿no? Aparte, aquí, ¿no eran overoles los de Rivera? ¿Eh? ¿No sabes los overoles? Generalmente overoles, ¿no? Pero esos pantalones que usaban los viejitos que se los ponían aquí abajo de la chichita, aquí, luego los pantalones. Aquí quedaba la cintura. Es que, sí, como no tenía cintura, Raúl. Exacto. Buscaban un redondel donde se atorara, ¿no? Sí, sí. Entonces, el redondel era arriba, como una cuarta arriba del ombligo. Exacto, una cuarta. Yo es que, de hecho, cuando vas a que un sastre te mida, te ponen la cinta arriba del ombligo casi, y dices, espérame, güey, sí, yo no me lo subo hasta allá. O sea, te lo ponen arribita de la lonja, ¿no? Sí, sí, arriba de la lonja. Sí, sí, sí. Se supone que ahí debe de ir un pantalón. No, pero hoy en día se vale de todo. Sí. Ve las nuevas generaciones, ajá, bueno, traen el pantalón, los calzones arriba y el pantalón abajo. Sí, como claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero bueno, pues ahí está Maluma dándonos de qué hablar. Bueno. Y nos vamos ahora con, oigan, el hijo de Camilo VI, Camilo Blanes. Sí. El muchachito que, pues bueno, ya ven que está pues, recién fallecido. Uh-huh. Ahora sí que el finadito, Camilo VI, pues el hijo, Raúl, quedó rico, ¿no? Millonario. Le heredó todo, se quedó con todos los dineros y ahora su madre, Lourdes Ornelas, tuvo la necesidad de meterlo a una clínica de rehabilitación. Porque pues el dinero lo volvió. Raúl, si cuando no tenía dinero, sí, ya tenía se metía problemas. Mugrero, se imagínate metía mugrero, sí, o sea, se metía drogas, alcohol. Y ahora está comprando de la fina, amigo. Sí, ahorita está comprando de la fina, entonces imagínese. Imagínate. Pero tú, Walter White. De la que no erupta. Antes olía pega, ¿no? Ya está comprando de la mejor. Ahora no. No, sí, antes era huele pega y ahora pega huele. Antes UHU, ahora resistó el 5000. Uh-huh, ya subió de calidad. Imagínate una persona, Raúl, pues un nini, sí, que no estudia, no trabaja, no nada, uh-huh, con dinero y con adicciones. ¡Tipo quién! Pues. No, ¿quién será? Cállate. No. Ahora sí. No terminamos. Sí, la chamaca es alegre y le da sonajas. Pues este pobre, digo, ahora tiene que estar en rehabilitación porque se volvió loco con el dinero y empezó pues a meterse cuánta droga, ¿no? Claro. Y ahora la mamá, ajá, está muy preocupada porque dice, él se supone que ya estaba controlado, pero pues ahora regresó a lo mismo, a las drogas, al alcohol, a consumir y pues vámonos a clínica de rehabilitación. Si tienes ya el varo, Raúl, sí, pues mételo a una buena clínica de rehabilitación. Es muy fácil opinar a veces sobre y tirarle al hijo, ¿no? Pero pues que eso sin su papá, y realmente, y yo leía que él iba a ver a su papá y que no lo querían los familiares de él, se lo alejaban, o sea, regresaba otra vez, problemas económicos, el desconocimiento del padre, bien, mal, quieras o no, te va forjando una vida bastante diferente a una vida común y corriente. Pero ¿no? Sin así afecto que, ahí el niño, hombre, el muchacho. Digo, sí, yo sé que está mal que se meta a droga, pero también no tuvo una dirección correcta este chavo.
Pues ojalá que se recupere, hombre. Ojalá. Sí, que se rehabilite. Ahora, ahora tienen el varo, pues que para rehabilitarlo, ¿no? Y a ver si el chamaco. Correcto. Pues, también no está tentado, Raúl, porque, pues acuérdense, va a regresar y va a seguir teniendo dinero. Ajá. ¿No? Entonces, está complicado. Pero bueno, ahí está el asunto. Vámonos ahora con, oigan, Lin-May. Lin-May sigue dándonos de qué hablar. Ahora, Raúl, da tips sexosos. Pues sí. Sí, de cómo debe de usted aparecer en la cama, cómo tiene que echar el brinco, tener el coito, ser un amante perfecto. Y vamos a escuchar un poco de los tips que da ahora Lin-May a las mujeres. Les pide que, por favor, antes, Raúl, de prácticamente pelar el plátano, como diríamos vulgarmente, checar que el plátano pues no esté podrido, no esté magullado. Mm. Vamos a escuchar a Lin-May. Amigas, hay que checar la mercancía antes que todo para probar a ver qué hay. Ven, mi amor. Bueno, ahí está. Digo, es increíble cómo todavía siguen poniéndola sin nada, o sea, sin tener nada, los medios todavía siguen buscándola y ella dando nota, ¿no? Con esto de la boda, que pues que no es boda, ¿no? No va a haber boda, nada, pero se sigue hablando de ella. Pero sigue estando, ¿no?, en el ajo, en el mitote, ¿no? A ver qué me invento, a ver qué hago. Sí. Pero sigo estando, ¿no? ¿Qué no es triste a veces que no haya nada y que sigan los medios detrás de alguien que pues no ofrece nada? No, no habrá algo. Ni baila ya. No, sí le echa ganitas, pero... ¿Sí? ¿Le echa ganitas? Pues, sí, le echa ganitas. Oye, caballo, a los 71 años, a ver, ponte... Sí, güey, que tenga, no sé, yo creo que ya... ya no, pero claro, la señora le que le echen ganas, que Silvia Pinal, sí, que de las personas ya de edad, no, que siguen mujeres, digo, es que me refiero a mujeres. Siquiera deberían echar, ya ni deberían hacer nada. Sí. O sea, aquí, como dijo Verónica Castro, y se retiren, vámonos, ya. Mm-hmm. Ah, ok, bueno. Sí, pero pues... Ella, yo creo que hay varias artistas, Raúl, que viven de eso, ¿no? Pero si llega gente a verla, güey, es lo que me queda. ¿Si llega gente a verla? Sí, no sé. Sí, sí, la contratan en antros y la contratan también. Ya ves que ahora también es DJ, apa. Ya ve que... Fíjate, cualquiera. Oye, pues el día que no hace ninguna actividad la señora, pues se va a morir, ¿no? Por lo mismo, porque ella está acostumbrada a estar en el espectáculo. Igual que tú, Reyes. Sí, no, ¿cómo no? No. Igual que tú. Y aquí hay algo psicológico, Raúl. Igual que tú, Reyes. Correcto, tú haces tantas cosas. Tenemos que estar activos siempre. No, y ella, o sea, digo, su ego ha de ser tan grande, Raúl, que dice, bueno, si todavía estoy buenota, hago ejercicio, me la parto en el gimnasio, me la parto haciendo dietas, pues alguien me tiene que ver. Y el espejo, Raúl, es la televisión. Oye, son los medios. Y antes de que nos vayamos, digo, pon a la otra que a la Janet, ¿sí tienes el de Janet? Ah, sí, sí, sí. Ahí digo, de una vez para ponerlo, ¿no? Oigan, que... Hablando de mujeres. A ver, pon a Janet de una vez. A ver. No, sí. Janet. Mira la Janet. Qué bárbara. Hombres. Raúl, sí. Ya nada de llegar al conejito caliente, ¿eh? Ya estas fotos, ya la que sigue ya es para revista porno. Ya se hizo del clan de Noelia, ¿no? La Janet también. Pero fíjate nada más la Janet, cómo estás, es un palillito de mujer. O sea, delgadita. Y tú la ves en las fotografías, en los videos, se ve súper nalgonzota, súper acá. Y siendo, yo creo que con tus así, las pompas de la Janet están chiquitas, o sea, pero grandecitas, bolitas, ¿no? Claro. Pues está bien cuidada, ¿no? Está muy, muy bien trabajada, ¿no? En el atletismo, ¿no? Bueno, ella dice eso. Justamente ahí dice, Janet dice. El hacer ejercicio tiene su recompensa, es lo que dice, porque ahí está promocionando esto, ¿qué será? ¿Proteína o qué será? Proteína, algún suplemento. Sí, suplemento. Pero sí, sí se ve que hace ejercicio, mira la pierna. Hombre. Ahí se le ve el segundo. Sí, ciclismo. Sí, ajá. Practica la bici. No, tiene la pierna de ciclista. Ajá. Tiene la pierna. Como usted, amigo, que está escrito en el gimnasio también. Que se va. Pero después, nada más voy a comprar licuados. Nada más voy a bañarme. ¿Cuándo va para ahorrar gas? Ay, qué cosa. Bueno, ay. Ya regresamos con el chiquito de la información, amigos. 52 minutos después de la hora. Estamos en vivo en el show de Raúl Brindis. Regresamos con el chiquito y su abrigo de Melania Trump. Se pone caliente. Sí, señor. Venga.
¿Tiene problemas para pagar tus impuestos? Por tu preferencia, gracias. Somos el show más perrón, el show de Raúl Brindis. Buenos días, show perro, perrísimo show. Rorrito, fíjate que yo uso pantalones a veces de segunda, o me voy a la segunda. Casi, casi no soy como para comprar pantalones de marca para trabajar. Eso es para los princesos. Yo agarro de la segundita en buen estado. Y no es porque no pueda o no quiera comprar, simplemente que me siento a gusto así y no soy de esas personas que buscan ropa de marca. Ay, señores, bueno, los pantalones pueden ser de 800, 500 dólares, pero pues han de ponerse a trabajar mejor e invertirle a su cuerpo. Yo puedo poner unos pantalones de la pulga y me veo mejor que muchos viejos barrigones o unos patas flacas con pantalones de 500 mil dólares. ¿Qué es eso? Reciben saludos acá desde Salt Lake City. Fíjate que yo en los 80 usaba una marca que vendían mucho en Tepito, se llamaba Cimarrón, y eran stretch, y eran entubados, bien entubados. Luego salieron unos pantalones de terciopelo que se llamaban Eduardo, eran para mujeres, pero luego sacaron para hombres. Y íbamos allá a Tepito a comprarlos, pero dos o tres veces nos los robaron, ahí los asaltaron, pero luego íbamos al Hotel de México, ahí hicieron un bazar y ahí íbamos a comprarlos, y baratos y buenos. Pero era marca Cimarrón de mezclilla y unos Eduardo de terciopelo. Muy buenos días, amigos. El show de Raúl Brindis contigo, 9 de la mañana con 2 minutos centro, 10 con 2 hora del este. Saludos, buenos días. Qué bien que nos acompañan el día de hoy en la noche en la ciudad de Houston. No se pierdan este gran evento en beneficio del Hospital St. Jude, en beneficio de estos niños que necesitan de ti. St. Jude, el día de hoy, 59 Norte y la Aldin del Root. Entre las agrupaciones que estarán presentes, Reyes, estarán las siguientes. Claro que sí. La Fiera de Ojinaga va a estar allí, va a estar la Energía Norteña, Alianza Norteña, Los Pescadores del Río Concho. Claro, $25 la entrada, y recuerda que lo que tú dones, lo que tú pagues, va directamente a St. Jude. Así que colabora con St. Jude el día de hoy, tarde, noche, diviértete, baila, disfruta de la música en Escape 2001, pero también donas tu dinero a St. Jude. Gracias, amigos. Vámonos con el chiquito de la información, Rolis Contreras. Adelante, Rolis, venga. Sí, sí, sí. Vámonos. El Rolis Melanio. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Sí. Ay, carita. Ay, déjenme apagarle aquí porque tengo un regreso muy feo. Bueno, vámonos. Vámonos, continuamos con más información. Caballito, chéqueme ahí, ¿eh? Ay, valiendo. Chéqueme. Vamos a chambear, espérame. No, todo bien, tranquilo, hombre, caray. No se me ponga nervioso, hombre. Oigan, pues vámonos ahora con Paquita, la del barrio, que nos sorprendió con sus declaraciones, ¿verdad? Diciendo que ella consume, traga, se empuja, sí, sí. Viagra, que traga Viagra. ¡Órale! Sí. Entonces, para sorpresa de muchos, dicen, bueno, pues eso es para que paraguas, ¿no? Para que, pues bueno, se ponga para bien firmes. Sí, claro, pa, así como brazo de albañil. Así es. Y bueno, le preguntaron el por qué dice que se lo recomendó su doctor. ¡Órale! A Paquita, la del barrio. Que porque la circulación, Raúl, de la sangre, sí, pues debe ser, ¿no? Sí, sí, sí. Para eso es, para que, pues, ahora sí que toda la sangre, Raúl, pues vaya y llegue hasta allá, hasta, ¿qué tan fluida debe ser la sangre? Que pues que dura aquello bien firmes, ¿no? Entonces, eso es lo que le está tragando, está tomando Paquita, la del barrio. Pero tengan mucho cuidado, porque luego esas declaraciones que dan, Raúl, sí, luego la gente se las toma como remedio, como recomendaciones. Mm. No, oigan, no, pregúntenle primero al doctor. No les vaya a pasar como Maribel Guardia, Ajá. Que ya ves que también alguna vez recomendó, Raúl, que ella se pone, ya ves que tiro por viaje, danos tu receta para la eterna juventud, Maribel. Maribel, ¿qué te pones? ¿Qué te embarras en tu carita? ¿Qué te haces que estás tan lisita? Y una vez se le ocurre decir, ajá, que ella usaba pomada para las hemorroides, mm, en las patas de gallo y en las ojeras. Sí. ¿No? Para que no se le viera ojera y pata de gallo. Claro. Oye, Raúl, pero bueno, hubo personas que fueron y se embarraron,
Sí. Oye, unas iban hasta quedar ciegas, Raúl. Wow. Que les cayó la pomada en el ojo. Sí. Entonces, pues no, hay que tener mucho cuidado. Está como la Chanique. ¿Qué hizo la Chanique? Y una vez fue al programa Lucía Méndez y le dice: oye, Lucía, ¿qué te pones en tus ojitos que te brillan tan bonito, que te brillan rete chulos tus ojitos? Uh-huh. Y le dice la otra, Raúl, fíjate, sí, la otra canija, le dice: ponte dos gotitas de limón, te van a brillar bien bonito todo el día. Y ahí va la otra babosa a poner, al otro día, a echarse dos gotitas de limón, Raúl. No, hombre, sí, dice que aparte de que, wow, le ardía, Raúl, que tuvo que ir con el oculista. Sí. Y le dijo al oculista: oiga, ¿usted está tonta o qué le pasa? No, pues es que Lucía Méndez le ha de haber echado mentiras, porque eso de las gotitas del ojo, pues oiga, ¿le va a dar un glaucoma o se queda usted ciega o la retina le pasa a fregar ahí, gacho, ¿no? Uh-huh. Pues es mucho ácido para el ojo y cosillas así, Raúl, que luego dicen y que quién sabe si sea verdad o sea mentira. Por lo pronto, Paquita, la del barrio, anda recomendando, sí, o anda diciendo que ella traga Viagra, ajá, que para la circulación de la sangre, pues mire. Tiene una pobre pistolita. Y todos los días surgen los rumores, se retira, y ella llama, y a todos los programas de televisión, ahora habla a todos, habla con el Gordo y la Flaca, habla Ventaneando, habla con a Gustavo Dolfín, a todos los programas está llame, para decir: no me retiro. Oiga, que Paquita se retira. No me retiro. Sí, estoy tomando pasillas, pero no me retiro. Ándale. Ahí está. Así que no le estén fregando, se enoja. Sí, encamionada. Sí, 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 sí. Oigan, y vale, vámonos ahora con, estábamos también con el asunto de Janet. Oigan, hay un video por ahí de Becky G. Ajá. A mí me gusta la mejor. Sin pijama. A mí me gustan mayores. Eso que llaman turquís. Esos. Bueno, pues ahí está Becky G que subió un video. Sí. Bailando en un antro, chupando a gusto, tranquila, en un precopeo. Pero se pone a perrear, Raúl. Uh-huh. Perrea y todo el asunto. Uh-huh. Digo, no está tan... ¿Ve usted el video? No está tan vestida sexosamente. Pero pues sí le echa ganitas, ¿no? Al baile y al chupe. Pues baila bien la muchacha. Sí. Ahí está precisamente el video de Becky G. Y otra también, Raúl, que pues sí, que ya últimamente también le gusta mucho estar en el ajo, desde que ya no está vetada en Televisa. ¿Quién, amigo? Ahora se siente, híjole, no, hombre, la dueña de Televisa. Bueno, pues como está ahí el hijo y está el ex marido y todo el asunto. Oigan, Niurka Marcos, que va ahí al programa a pedorrearles el sillón a las Yolandas Andrades y a las Montserrat, y aparece ahí dándole un tremendo besote a Yolanda Andrade. Y dice: yo soy tu consuelo, yo sé que has sufrido mucho de amores, pero aquí estoy, mi reina, para servirte. Ándale. Por supuesto que es para armar polémica, ¿no? Uh-huh. Que le encanta. Y que Yolanda ya también se agarró de este modito, ¿no? De andar haciendo polémica de su sexualidad y de lo que se come o no se come, o lo de que se deja de comer, ¿no? En estas cuestiones. Pero bueno, ahí está. Para dar de qué hablar, Raúl, también no hay... ya ven que estaba muy apagada cuando la vetó Televisa, Raúl. Sí. Pues estaba prácticamente olvidada Niurka. Ajá. Estaba olvidada. Sí. No le daban chamba, no tenía oportunidades, no había escándalo. Y ahora tiro por viaje, escandalito, tiro por viaje otra vez a dar de qué hablar. Sí. Y vámonos también rapidísimo. Oigan, la noche de anoche, pues estaba enmuidada la prensa porque hubo un evento de radio, una estación de radio, acá de la Ciudad de México, una estación ahí, ya sabe usted, de estos poperos, regional mexicano. Llevaron a Cristian Nodal, Raúl. Uh-huh. Entonces estaban llegando artistas y bueno, unos de medio pelo, otros más acá, más conocidos, daban entrevistas, pero oh sorpresa, para la prensa, llega Cristian Nodal, Raúl. Uh-huh. Llega Cristian Nodal y ahorita lo van a ver en las imágenes. Sí. Oye, Raúl, o sea, cuando anda de civil es un reggaetonero. Uh-huh. Es un reggaetonero. Sí. Pero, no lo van a ustedes a reconocer. La misma prensa no lo reconocíamos
Y para sorpresa de muchos, Raúl, llega con un séquito de guarros. Sí. Luego se le suman otros guarros del evento, lo protege. No, hombre, Raúl, haz de cuenta que estaba llegando. Hijo, sí. No. Ahorita que estamos viendo de la reina Isabel, ¿no? La Chabela. Y había la alfombra para que él pasara, posara y diera entrevista. Claro. El mismo presentador de este evento, Raúl, ahora sí que lo presenta así en grande para empezar las entrevistas o las preguntas. Sí. Y el otro se pasa de largo y le valió. ¿Cómo va? ¿Todo bien, bro? Venga, bienvenido. Que ya se le sube. Al evento 40, directamente, seguramente por tiempo. Desde que empezaste a hablar, lo estamos fondeando justamente en el video. Oye, ¿no le pasaría esa altanería al Marc Anthony? Ya ves que estuvo haciendo conciertos con él. Y ahí de repente agarró más vuelo, más fuerza, más este. Mira, hace meses, a mí me comentaron, me comentaron que ya había roto relaciones con su mamá y dije a lo mejor, me dijeron, inclusive se ha peleado con su mamá, ¿ok? Esto de gente muy cercana a Christian, dicen que la fuente no se revela. Y sí, ciertamente ya no veo mucho a la mamá con él. También me decían, Christian, fíjate, lo que estoy comentando es un rumor, no me crean a mí. También por ahí, aparte del alcohol, pues de repente algo más. Es joven, es un chavo joven con mucha fama, con dinero, con todo y mucho talento, hay que comentar. Ahora, lo de la moda, no me extraña. Yo creo que todos en su momento, los cantantes, casi todos, perdón, los cantantes de música regional mexicana se han vestido así o más rockeros o reggaetoneros. Me acordé de Pepe Aguilar, me acordé de Lupillo Rivera, me acuerdo de tantos que se ponen sombrero para actuar, pero que tú los ves fuera del escenario y se visten con shorts así, guangos, con zapatos, con gorras, con tatuaje, y tú dices, es un reggaetonero, no es un cantante de regional mexicano, pero se suben al escenario y se ponen sus botas, se ponen su sombrero y ya estoy vestido de vaquero, ¿no? Estoy vestido de ranchero, estoy vestido para la raza, pero no es así. Sí, no, la indumentaria de ellos es otra, ¿no? Realmente. Uh-huh. Es un disfraz, fíjate nada más que te digo, es un disfraz para salir al escenario, no necesariamente lo que yo quiero utilizar. Son unos payasos. hablando de así le gusta decirse a Christian y es un chavo, digo... Uh-huh. No le veo nada malo. No, para nada, pues está viviendo su juventud, ¿no? Así. Ahora, lo de probablemente si no quiso hacerle caso al presentador o a lo que quieras, vuelvo a lo mismo. Mira, me están recordando a Justin Bieber también en su momento. Digo, guardando las distancias, obviamente, sí. ¿No? Sí. Porque estamos hablando de Justin Bieber a nivel mundial y a Cristiano Dal lo conocen en Latinoamérica, pero no a nivel mundial. Pero no. Ya sabes, chavos. Se le joven. Ha subido, ¿no? Como que era ¿sí? La altanería, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice Mario y tiene razón. Si hubiera ido vestido en la alfombra roja de vaquero, hubiera dicho, mira nada más, güey. Qué naco, ¿no? Qué naco, ¿no? El niño de sombrerito. Es un evento diferente. ¿Por qué va ese niño de sombrerito? Lo hubieran criticado. Siempre lo vamos a criticar. Bueno, pero aquí el punto, Raúl, es que no le hizo caso al periodista. Es la imagen que vende, ¿no? Ajá. No importa cómo haya vestido. Regional mexicano. Sí. A mí se me hace muy bien. Sí, no importa cómo vaya vestido Raúl, ahí es el comportamiento que tuvo, ¿no? El comportamiento, ahí sí. Justamente. Ahí sí, ¿no? Mientras esté chambeando, yo creo, y saca buena música y realmente digo, la persona tiene talento. Cristian, si se porta la mula con los monstruos, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Cristiano. ¿Cómo va? ¿Todo bien, bro? Bienvenido. Está llegando ya al evento 40. Si estás en una valla, ¿por qué si ya estás en una alfombra roja? ¿Por qué necesitas 8 personas que te vayan rodeando? O sea, ya nadie te puede hacer nada. O sea, si era por su seguridad, se ve ridículo, sinceramente, Raúl. Okay. Baja de la camioneta. Bueno, la camioneta casi se mete, Raúl, la camioneta aprieta a la alfombra. Sí. ¿No? Baja directamente de la camioneta, es más, ni pisó terracería, ni pisó pavimento, ni chapopote. Pisó directamente de la camioneta a la alfombra. Okay. Raúl, ahí déjalo que se vaya solo.
que camine por la alfombra, que los fotógrafos le tomen sus imágenes, que hagan su chamba los fotógrafos. Ah, no más. Pero bueno, oye, la manager, Raúl, la de lentecillos, la chilindrina esa que va ahí. Oye, manoteando. Ajá. Manoteando, que sí, que no sé qué. Y luego te hace con la manita que sí va a regresar. ¿Por qué dices que sí va a regresar si no va a regresar? Ajá. Nunca regresó. Ni trae la vestimenta del Lalo Brad, es el que sale con Los Ángeles Azules. ¿Sabes? En el Instagram de la mamá de Cristian Nodal, el último post fue el día 14 de noviembre y es donde le dan el Grammy a Cristian Nodal. Ahí estaba ella. Ella lo pone, dice, pone el video. No sé si ella estaba ahí, pero ella puso el video de él recibiendo el Grammy y dijo, otro mi vida, indescriptible, y lo hace tag a él. Qué y él bueno. Le contesta, son mi vida, los amo, gracias por aguantar este chamaco y darme todo el amor y apoyo, gracias por regalarme lo mejor que tienes para dar, mi reina. Siempre va a ser su mamá, siempre. Sí. Ahora, estará, acuérdate, y eso lo sabemos nosotros, la mamá le manejaba su carrera, la mamá estaba detrás de él, así como la mamá de Lucerito era doña Lucerota, así estaba Cristian y doña Cristinota detrás de él. Pero llegó un momento que ya no es así. Es como que, mamá, dame chance, dame espacio. Ya crecí. Déjame ir yo solo y tú, pues, allá apóyame y todo el rollo, ¿no? Pues, así es la vida. Los hijos se van. Lo mismo le pasó a Alex, ¿no? Alex, el que maneja a Julián Álvarez. Ajá. Acuérdense que ellos, los de Julián, manejaban a Cristian Nodal. Ok. En un inicio, ¿no? Sí. Los de Barraza. Ajá. Bueno, a Alex, Raúl, lo sacaron de la jugada por lo mismo. Claro. Porque le dijeron, tú ya no le sirves. Uh-huh. Porque mi hijo, ¿verdad? Cristian Nodal. Claro. Ya es un artista de talla internacional. Ok. Entonces ya necesita un manager de talla internacional. Y así sacaron de la jugada a Alex. Claro. Voy a decir algo. Voy a revelar un secreto probablemente también, y hablando de esto. No, Raúl, Y que me perdonen, digo, las personas que... Sí, suéltala, Raúl. No, es que es interesante, digo. Pero son etapas de la vida, ¿ok? Estábamos en el evento de Gracias Houston. Invitamos a Cristian Nodal e invitamos a Ana Bárbara. Está una canción sonando en el radio, que es la canción que Ana Bárbara compone y graba con Cristian Nodal. Exacto. ¿Qué supones que va a pasar en un evento donde sube Cristian Nodal y sigue Ana Bárbara? O al revés, como quieras. Pues que de repente, en camaradería, se van a subir al escenario los dos y van a cantar la canción. ¿Sí o no? Juntos, claro. Por supuesto. Sí, bueno. Sí, por supuesto. Bueno, pues... sentido común. Cristian Nodal no quiso cantar la canción con Ana Bárbara. Punto. Fíjate nomás. Y esto lo digo porque creo que hay que destacarlo, ¿no? No quiso. Sí, por el momento especial, ¿no? Para poder promocionar también la rola, la de solos. Si estás arriba y la compositora está abajo y ya cantaron los dos, pues cántate la canción. Nada te cuesta. Está funcionando en el radio. ¿Qué te cuesta, Cristian Nodal, dar un poquitito de más espectáculo al público que va a verte a ti? Va a ver a Ana Bárbara, que es una artista también, que es una gran compositora y que tiene más de 20 años antes que tú. Pues canten. Pero la situación de Cristian es, no, punto. O sea, no voy a cantar. Yo subo al escenario y bajo. Ahora, yo tengo que agradecer a Cristian Nodal que haya venido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vino a un evento con nuestro público, gratuitamente vino a ofrecer su talento. Tengo que agradecer, así como agradecido en su momento a Cumbia Kings, a Alex Lora, a la banda MS, a la banda MS y a tantos más. ¿Cuántos han ido? Sí, claro. Ustedes lo han visto personalmente, pero los egos, las envidias o las situaciones son bastante grandes. Y a veces se respeta la carrera de otras personas porque llegas a un momento, yo hablo de los momentos y de las etapas. El momento de Cristian es muy alto y bueno, él guarda su espacio y no quiere que nadie se le acerque a él. O sea, yo tengo mi espacio, no me toques, no me veas, yo cuando esté de humor hablo, comento, hablo contigo, ¿verdad? Y esto lo he visto a lo largo de toda mi vida, como ahorita estoy viéndolo con Cristian Nodal, lo vi con Luis Miguel en persona, yo vi con Luis Miguel los desplantes que le hacían a los empresarios, no, a la gente, a la prensa, grupos musicales, los he visto también de la misma manera. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? La fama es y efímera, después, ¿sí?
los veo rogando una entrevista. Sí, claro. Para, claro. Porque su disco no está muy bien. O no ha funcionado. Estos son cosas, son etapas. Etapas sí, de la vida. Crecen como palmera, Raúl, y luego caen etapas, como cocos, ¿no? Etapas. Y ahí andan chillando. Sí. Oye, Raúl, y a todo esto, ¿cuál fue la reacción de Ana Bárbara? Que me la ninguneó. No, se sorprendió. No se sorprendió, para nada. Para nada. No hubo sorpresa en pues qué bueno, absolutamente. Qué bueno y ella lo entiende. ¿Y sabes qué? Le vas a preguntar tú a Ana y va a hablarte como toda una dama. Va a decir, es un gran cantante, es un gran compositor y lo admiro mucho. Así claro, de esas. Claro, claro, sí. Así de esas. Ella no la vas a sacar de ahí. Y merece mi respeto porque ella sabe, ella tiene años y años, tiene décadas en el espectáculo. Tiene que entender, igual que yo entiendo ahora, que son etapas de la vida. Así es, mijo. Grabe su video de Qué Poca Challenge, mijo, para ir con el Big Charro. Sí. El Big Charro. Y quien llegó a la alfombra, fíjate, nada más lo contrario, Rob. A ver, dime. Quien también llegó a la alfombra, la alfombra colorada de de este evento de la radio, fue Julián Álvarez. Ajá. Y él sí. Hola, compadres. Hola, mi hermano. Sí doy entrevista y todo. Habló duro y tendido sobre su nueva etapa como papá. Acaba de ser otra vez de otra chamaca, otra criatura, otra niña. Ajá. Y habla de esta etapa que está viviendo. Él sí se soltó bien a gusto con la prensa. Venga. Con mucho trabajo, gracias a Dios, con bendiciones que se nos dan como persona, como ser humano, como familia. Es bien, está mi María Julia, está mi María Isabel desde hace año y medio, que gracias a Dios, las dos muy sanitas y pues trabajando. Muy bendecidos, gracias a Dios. ¿Se ve el desvelo, mi Julián? Sí, soco. ¿No se me ve? No, sí se me ve, ¿cómo no? No fue nacimiento de María Julia. ¿Qué pasó? Sí, en los dos nacimientos me ha tocado estar con María Isabel, con María Julia. Y digo, un poquito más de nervios porque ya sabía a lo que iba, ya se sabe, ya uno dice, sigue este paso y luego el otro, y luego el otro. Entonces, sí es un poquito más de preocupación y de la idea de que todo esté bien, que todo esté bien. Que, bueno, con la tecnología uno va checando todo el embarazo y gracias a Dios sabíamos que todo venía bien. Ya nomás esperamos el último minuto y que dijeran, sanita, todo bien y gracias a Dios está en casa. Bien, son momentos los comento así tal cual de apoyo y no sé qué manera sea, pero sí son de estar ahí botas doble, güey. Ay, güey. No voy a sacar el chisguete ahí a un lado de la valla. Sí. Qué cosa. Bueno. Pero bueno, oigan, man. Hablando de chisguete, ¿qué tal la Moni Vidente, el mono que miente? Oigan, no se quiso quedar atrás. Sí. Y subió una foto encuerada. Okay. Pero no muestra su pack, ¿no? Ajá. Porque se supone que no se ha hecho la jarocha, ¿no? Ok. Ella ha dicho que no se ha hecho la jarocha. A mí se me hace muy sexy la Moni Vidente. Sí. Ay, pues no, mi mamá no le gustaron las nachas de Moni Vidente. La otra vez que evadió también a la prensa. Y ahí la estamos viendo. Saca sus boobies. Mírala. Ay, apa, mire. No, piedritas en el ombligo, apa. La fantasía sexual del Turqui es un lado a Moni Vidente y en el otro lado a esta, ¿cómo se llama? La peruana, Bosa. Laura Bosa. Laura Bosa, sí. ¿Te imaginas? No, Reyes. Pero, wow. Sí, pero las dos están muy bien. Se Laura Botox, Raúl. Ay, ¿la vieron? Sí. Ahora ya se parece a Noelia. Laura Botox. Laura Botox. Se parece un poco a Yuri. Ayer me decían, oye, ¿qué no es Yuri? Noelia. Noelia, sí. La cara lisita, no, pero el pescuezo, ¿qué tal? Ajá. Bien guajoloteado. Oigan, algo que deba de haber, ya que saquen algo, Raúl, para el pescuezo. Sí. Porque la carita así muy lisita, pero el pescuezo de Laura, Laura Botox. Sí, guajoloteadito. Claro. Pues ahí están los amores de mi papá. Sí. Ahí está encuerada la Moni Vidente. Claro. Moni Vidente. Pero Moni prefiero Vidente, Laura Bozzo mil veces. Ah, ya. Y mire, tiene 41 años la Moni Vidente. Bien. Ahí. Imagínese, apa, que esté con ella y que de repente le salga. Vamos, de repente, las fantasías están ahí. No, de repente que se hagan, pues es otra cosa. Imagínate, Raúl, que te talles con el Zacate y de repente resulta que el Zacate trae agarradera. No, eso es lo que quiere el Turqui, tu papá. No sabemos. Oye, tristemente otra vez se vio peleando a Ben Affleck y a su esposa, ¿no? A Jennifer.
Los vieron peleando en la calle, o sea, los paparazzi ya ves que los van siguiendo. Y sí se ve, hay algunas fotografías donde están al parecer peleando y sí se ven enojados los dos. Le está afectando el alcohol, ¿no? Al Ben Affleck. Ese es el punto. No hay datos, pero los rumores dicen otra vez está recayendo en el alcoholismo Ben Affleck. Creo que tienen tres chamacos, ¿no? Y dice que es muy constante que discutan entre ellos dos y que los chamacos ven este tipo de situación de los padres. Digo, esto se da desgraciadamente a cualquier nivel, ¿no? Desde una par de personas que estamos en la ciudad de Houston, en la Ciudad de México, panaderos, locutores o artistas de Hollywood que tienen millones, que son súper famosos y que también se van a pelear y a deschongar y que tienen problemas de alcoholismo. Así que qué pena que de nuevo Ben Affleck, si esto es cierto, el alcoholismo de nuevo de Ben sería muy triste, ¿no? Porque sí se ve que sí discute con Jennifer Garner de nuevo, y los chamaquitos ahí están en el carro y están viendo a los papás que están peleando. O sea, que se regrese a vivir a Houston Jennifer Garner. ¿Verdad? Mejor, sí. De nuevo. Ya no le batalle ya. De nuevo. Y el otro no suelta la baticaguama. La baticaguama la trae en la manopla. Sí. ¿No luego? Pues sí. La batichela. Bien, lo que deja. Sí, la batichela, el batichupe, el baticopeo. El día de ayer vimos a la mamá de Belinda y a Belinda en Abu Dhabi, y andan en los Emiratos Árabes, ¿no? Bien bonitas que están muy las dos. Muy bonitas las dos. Y hoy hay más fotografías de Belinda, también. Oye, la mamá le hicieron la lipo, Raúl. Sí, quitaron cebo. Ahí tenemos la foto. Sí. Y era muy guapa todo. Sí. Mira, ya compitiendo con la hija. Mira la fotografía de Ben Affleck, ahí está. Ahí le había puesto el carita ya. Sí, ahí está. Ahí está, esa es una de ellas. Sí. Y el Batman. Y después ella se va así como que enojada. Digo, ching. Pues es murciélago, Raúl, le gusta el chupe. El murciélago. Sí. El murciélago. Así es. Qué cosa. Chiquito, que tengas un excelente día. Me voy a callar el hocico. Sí, llévate, te vas a llevar con tu abrigo de Melania Trump de Valentino. Cuando te pregunten, dices, no, ya me es Valentino y me costó $5,000, papá. Sí, diles. Dice, no, pregúntenle a Melania Trump, tiene uno igualito, diles. ¿Y? Sí, que este es de Briagentino. Para que impresione, mijo. Ándele, me lo pongo hasta acá arriba. Hasta mañana, chiquito. Cuídate mucho. 9 de la mañana, 27 minutos centro, 10:27 hora del este. Volvemos con más en tu estación favorita. Losing control of your finances? If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns. Para toda la familia. El desfile inicia a las 6 de la tarde. No faltes. Te invita tu amigo Raúl Brindis, la ciudad de McAllen y KGBT, la jefa 98.5.